simulacro de ataque terrorista en Bélgica. Un grupo de individuos armados con enlaces terroristas en Oriente Medio secuestra a unas 200 personas en una universidad cerca de la ciudad belga de Amberes. Es una prueba para 350 miembros de la policía y de protección civil de 6 países que participan en este ejercicio en colaboración con la Comisión Europea. Un hombre que volvió de Oriente Medio cometió el último ataque terrorista en Bélgica. Había estado luchando con yihadistas, pero Europa intenta prepararse para escenarios más complejos como ataques con armas químicas y biológicas. Una vez liberados los rehenes, tienen que ser descontaminados porque podrían haberse infectado con diferentes virus e incluso hay riesgo de que explote una bomba química. Hemos hablado con la responsable del equipo médico de este hospital de campaña. Hay heridos por armas de fuego, por caídas, por ataques químicos. Los tratamos todos aquí, en esta zona. Europol detuvo el año pasado a unos 500 sospechosos relacionados con actos terroristas. El regreso de los europeos que se unieron a grupos yihadistas para luchar en países como Siria e Irak preocupa a las autoridades. La amenaza es prácticamente la misma en cualquier parte de Europa. Por supuesto que hay algunos estados que son más grandes, donde se han ido más jóvenes, pero puede pasar en cualquier sitio. No hay que exagerar, pero tenemos que estar bien preparados. Este simulacro ha sido diseñado para poner a prueba a los profesionales de Francia, Holanda, Alemania, Austria y Luxemburgo que han participado bajo la supervisión del Gobierno de Bélgica y los funcionarios de la Comisión.